solo debe elegir el lugar donde quiere ir. Reservahoteles.com, la forma más fácil de garantizar sus vacaciones. La espeleóloga belga ha sido rescatada anoche tras haber permanecido atrapada en una cueva desde el pasado sábado. En las operaciones de rescate han participado efectivos de la Guardia Civil y especialistas franceses. La espeleóloga belga Annette Van Hout, de 49 años, herida y atrapada en una sima en el término navarro de Isaba desde el pasado sábado, fue rescatada esta madrugada. Un total de 142 personas, de las cuales 47 pertenecen a los equipos de rescate en montaña de la Guardia Civil y el resto a profesionales franceses, han participado en esta operación. El rescate ha sido el más importante y complicado de los llevados a cabo en los últimos años, ya que Annette quedó atrapada a unos 700 metros de profundidad y a 4 kilómetros de la cima. La mujer, que no era la primera vez que acudía al lugar donde ocurrió el accidente, se encuentra sana y salva, excepto en lo que respecta a la fractura de 3 dedos de un pie, que le impidió salir a la superficie junto con sus compañeros. Por fin han alcanzado un acuerdo los trabajadores y la empresa de recogida de basura en Almuñécar, que obligó al ayuntamiento a aplazar las fiestas patronales debido al deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias que se daban en las calles de esta localidad. Tras una dura negociación y toneladas de desperdicios almacenados en las calles de Almuñécar, parece que finalmente los trabajadores y la empresa responsable del servicio de limpiezas han llegado a un acuerdo que da por finalizada la huelga de recogida de basuras en el municipio granadino. El último escollo que se ha tenido que librar en la negociación ha sido la exigencia de los sindicatos de que la empresa pagase los atrasos salariales junto a la nómina de julio, algo que los responsables del Mirlo pretendían abonar en septiembre. Pese al acuerdo alcanzado, deberán pasar varios días hasta que las calles de esta localidad turística recobren su apariencia normal, tras una huelga que ha durado 5 días y que ha obligado incluso a reajustar el calendario de las fiestas patronales, que deberían comenzar hoy y que en principio se encuentran suspendidas. Madeleine pudo haber muerto el mismo día de su desaparición, así lo afirma un diario portugués desde las pesquisas que sigue la policía de aquel país, ¿qué sospecha del entorno familiar y de los propios padres de la niña? Según informa el periódico portugués Diario de Noticias, la policía judicial consideró que Madeleine McCann pudo morir la noche en la que desapareció después de intervenir llamadas y correos electrónicos de los padres y su círculo cercano. Las autoridades lusas podrían volver a llamar a declarar a los padres de Madeleine para que aclaren detalles de estas escuchas, el hallazgo de sangre en el apartamento y las contradicciones en las que incurrieron junto a sus amigos en interrogatorios anteriores. Además, recordaron que en este tipo de situaciones los padres están implicados en el 80% de los casos, aunque esto no quiere decir que sea lo sucedido en el caso de la niña británica. En una entrevista emitida ayer, Jerry McCann afirmó que es duro ser investigado por la desaparición de su propia hija y que tiene esperanzas de que esté viva. El calor no pasa desapercibido para nadie. Los animales también lo sufren. En el Zoo de Madrid han tenido la idea de refrescar a sus particulares inquilinos con helados y frutas de diverso tipo. El calor llega para todos, incluso para los animales. Y es por eso que el Zoo de Madrid modifica durante los calurosos meses de verano la dieta de sus inquilinos y les prepara polos elaborados con zumo de frutas, bloques de hielo con verduras, cubitos con tropezones o incluso trozos de fruta congelada para refrescarles y al mismo tiempo entretenerles durante las horas de más calor. Pero además se han instalado chorros de agua como este para ayudar a los más calurosos a afrontar sin problemas las altas temperaturas que durante estos días se están registrando en la capital.